Hola, saludos. El día de hoy vamos a observar cómo poder realizar una línea de tiempo en PowerPoint con diferentes propósitos. Se puede utilizar para una diapositiva o para un documento. Lo primero que tenemos que tener, obviamente, la diapositiva, las imágenes que vamos a colocar y el orden en la que cada uno de los acontecimientos o personajes van ubicados. Pues en primer lugar, nos disponemos a ponerle título a nuestra línea de tiempo, que obviamente debe de especificar sobre qué habla la línea de tiempo, sobre qué es lo que se está tratando, qué espacio temporal es que se está analizando. Así que claramente esto es un punto de suma importancia dentro de este tipo de documento, este tipo de material que se utiliza mucho para llevar un orden cronológico sobre las actividades que fueron desarrolladas en ese periodo de tiempo. Luego de haber escrito el tema sobre el cual se va a tratar esta línea de tiempo, lo acomodamos a nuestro gusto, como quede mejor. Yo en este ejemplo, en este tutorial, lo coloco centrado, porque así es como más me gusta. Y pues bien, ahora nos disponemos a utilizando la herramienta de flecha de insertar, a realizar la línea de tiempo, la cual en este caso se coloca de izquierda a derecha, tomando en cuenta de que en ese orden ascendente es que se deben de colocar cada uno de los acontecimientos para que uno secuencialmente siga al otro. Como tenemos en este ejemplo de la página del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que nos dice en qué orden específicamente estaban organizados esos gobiernos de la Primera República, que es el tema que yo he elegido para este tutorial. Entonces colocamos sobre la flecha, dándole doble clic, colocamos el periodo de tiempo que duró ese gobierno, dando inicio con el de Pedro Santana. Aunque en la página aparece el gobierno de Tomás Bobadilla, debemos de recordar que este gobierno fue un gobierno transitorio antes de que se firmara la Constitución. Entonces, por eso no se reconoce como un gobierno de periodo republicano, porque todavía no había república, porque no teníamos Constitución. Pero bien, ahora nos disponemos a abrir un cuadro de texto de la opción insertar, cuadro de texto, y colocamos el nombre del primer presidente, que como podemos observar en la página de ejemplo que tengo, es Pedro Santana el primero. Luego nos dirigimos a la carpeta donde tenemos la imagen de este personaje guardada. La acomodamos al tamaño que más nos guste. La alineamos que quede encima de nuestra flecha, que nos indica la línea temporal. Y luego de esto, pues nos disponemos a llenar las fichas siguientes. Luego de observar aquí con la cámara rápida cómo fui organizando cada uno de los personajes de la línea de tiempo, podemos constatar de que es sumamente fácil. Solamente hay que realizar los mismos pasos que con la primera, la segunda, la tercera, y así consecutivamente hasta que todos y cada uno de los personajes o hechos históricos que queremos abarcar en este
en este material, pues se han colocado en su respectivo lugar. Como vemos en este periodo de tiempo de la Primera República, fueron 8 gobiernos, 8 periodos de gobierno de diferente cantidad de tiempo, y específicamente fueron 5 presidentes. Entonces, si quieren, ya esto es a opción personal de usted cuando vaya a realizar su línea de tiempo. Clasifica cada uno de los gobiernos del color que mejor le parezca. Por ejemplo, como estamos haciendo esto ahora, esto es irrelevante. Bueno, quizás la palabra no sea irrelevante, no es necesario para que la línea de tiempo sea esté correcta, pero es algo estético que le da una vista mucho mejor y hace de que todo se pueda clasificar por bloques. Como por ejemplo, aquí podemos ver que los gobiernos de Pedro Santana le puso un color verde, a los gobiernos de Buenaventura Báez le puso un rojo, al gobierno de Manuel José Jiménez González le puse un anaranjado. Y así, como podemos observar, con diferentes colores, así podemos clasificar de una manera u otra. Pero esto es no es necesario, es algo meramente estético que nos sirve para darle un poquito de mejor estética a nuestro trabajo, a nuestra línea de tiempo, para que quede, pues obviamente, mucho más presentable. Pues bien, luego ya de haber colocado, ordenado y editado nuestra línea de tiempo a nuestro gusto, como más nos guste o sea más útil para nosotros, pues nos disponemos a guardarla. Dependiendo de qué vayas tú a hacer con tu línea de tiempo, la puedes guardar en diferentes formatos, la puedes guardar en PDF, la puedes guardar en una forma activa, que ya eso será para otro tutorial, en formato video, en MP4. También puedes guardarla como imagen en JPG. Todo depende de para qué la vayas a utilizar. En este caso, en este tutorial, pues yo lo haré en JPG, que este formato es el que más me acomoda para este tutorial. Y pues le damos, seleccionamos el formato JPG en las opciones, le damos a guardar, y pues nos dirigimos ahora a la carpeta donde hemos seleccionado guardar la imagen. Como vemos aquí, yo la he guardado en la carpeta donde está el trabajo. Pues aquí podemos ver cómo está guardada la diapositiva. Nos dirigimos a la carpeta. Aquí está la carpeta, entramos y podemos observar que tenemos una imagen de tipo JPG que la podemos utilizar para a nuestro gusto. Podemos utilizarla para colocarla en otra diapositiva, también podemos utilizarla para colocarla en un documento de Word, un documento, estemos haciendo un trabajo y necesitemos una línea de tiempo para ubicar mejor lo que vamos a hacer, y simplemente buscamos la imagen, la colocamos y perfecto, ya nuestra línea de tiempo estaría completa. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Y para más contenido, recuerda suscribirte, darle like si te gustan nuestros videos. Y recordar, se despiden los historiadores con un servidor, José Ángel Santana. Hasta la próxima.